recuerden que en la OEA, y, gracias a la teoría del desarrollo de Roger, de innovaciones, desarrollo de innovaciones tecnológicas como forma del desarrollo o crecimiento económico, empiezan a crear escuelas y sobre todo escuelas de ciencias de la información. Por eso se llamó Escuela de Ciencia de la Información la nuestra, porque respondía a esa lógica de la OEA de que la información podía reproducir, generar desarrollo independientemente de las condiciones estructurales, macroestructurales y las condiciones de producción. La comunicación per se no puede generar desarrollo. Necesita toda una adecuación de condiciones estructurales y macroestructurales que son las que realmente van a generar ese desarrollo. Pero esa idea, la idea de que la comunicación genera desarrollo, fue lo que llevó a crear un montón de escuelas de ciencia de la información. Hay una escuela de ciencia de la información en Washington, me enteré los otros días. Entonces, yo digo, ¿cómo estas políticas a nivel internacional fueron marcando en los procesos? Yo inicié, me inscribí en el año 72 y empezamos a cursar. Pero el plan de estudio no estaba aprobado, entonces cursábamos como condicionales. Recién el plan de estudio se aprueba en el año 73, más o menos en julio, no sé si en julio más o menos. Entonces pasamos, todos los que éramos condicionales pasamos a regulares, más los alumnos nuevos. Realmente el plan de estudio yo lo considero que fue muy bueno. Por ahí hay gente que dice que fue enciclopedista, pero yo no puedo olvidarme de una materia como un seminario que era Estructuras Económicas Mundiales, que contemporáneamente nos ubicaban en la situación del mundo, digamos, económicamente, y el lugar que tenía Argentina, Latinoamérica, etc., ¿no? Es decir, había asignaturas que realmente para mí, es como decimos, nos abrieron la cabeza, porque uno venía de una secundaria muy tranquila, con una vida más o menos relajada, y de repente empezaba a descubrir cosas que ni siquiera había imaginado, ¿no? Otra asignatura que realmente a mí me fascinaba era la de García Holgado, que es Historia Contemporánea. Realmente era una asignatura que, y les digo más, cuando yo tenía una hora sándwich y tenía tiempo, me iba a escuchar las clases de Holgado, de nuevo, de García Holgado, aunque fueran de temáticas que ya habíamos visto, ¿no? Porque realmente era fascinante, y era todo un mundo fascinante. También Introducción a la Filosofía, con Gonzalo Casas. Eran personas muy capacitadas, con mucho, digamos, para aportar, y con mucha generosidad, ¿no? Fíjense que Gonzalo Casas, siempre nos juntábamos en el bar Cactus, que estaba al lado, y nos poníamos a charlar con él, ¿no? Porque él nos contaba sobre distintas cosas, cuáles eran nuestros dilemas, nuestros problemas, y él nos daba su opinión. Pero no solo respecto de la comunicación, respecto de la vida. Yo rescato mucho también al profesor Moraña, que era arquitecto, pero sin embargo daba teoría de la comunicación. Un tipo también con Quesada, muy bien. En general, todos los profesores eran muy humanos, muy muy generosos en su aporte, en su comunicación, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa forma de ser un poco también se transmitió a nosotros, porque además era gente muy humilde, eran unos grandes capos, como digo yo, ¿no? Por ejemplo, Alfredo Paiva, que volvió después de la democracia, era un hombre que había hecho posgrado en la Sorbona, en París 8, y sin embargo nunca decía nada de eso. Como digo, teníamos parte de clases en donde era antes ICANA, que después fue la Facultad de Lenguas, y después teníamos clases acá en las baterías A, que estaban recién inauguradas, si estamos hablando de la prehistoria. Y realmente ese desplazamiento desde allá hasta acá nos llevaba un tiempo, pero eso nos permitía confraternizar más con los compañeros, digamos, hacerse... En general la gente era muy amable, muy dada
muy solidaria, ¿no? Y eso creo que es un espíritu que marcó a nuestra institución y que actualmente todavía continúa, ¿no? Después, con el golpe militar, cerraron la escuela y muchos fuimos, las libretas fueron retenidas cuando nos inscribimos y muchos fuimos detenidos. Algunos detenidos desaparecidos que pasaron a distintas dependencias y otros que estuvimos un tiempo, yo estuve en el campo de la Ribera, pero poco tiempo, estuve entre una semana más o menos, una semana 10 días. Y la verdad que no me quiero acordar mucho. Pero digo, y sé que me llevaron el 29 de mayo porque la primera pregunta que me hicieron cuando llegué, ¿vos venís acá a celebrar el cordobazo o a celebrar el Día del Ejército? Tomaron toda la cuadra y entraron a mi casa. Y golpearon la puerta y nosotros eran las 3 de la mañana, estábamos durmiendo. Yo vivía con mi padre y mi madre era lisiada, continúa lisiada, mi padre ya lo habían operado y él caminaba, porque en el año 72, el 21 de agosto, un día antes de lo de Trelew, tuvieron un accidente en Catamarca y quedaron los dos lisiados. Resultado, me dice, usted nos va a acompañar, búsquese una manta, en una canasta puse una manta, unas galletas, mi madre me decía, ponete galletas, ponete agua, ponete más. Y bueno, y ahí pasamos encausados, ahí en encausados. Después lo llevaron a Augusto Álvarez, que era compañero mío también, y a Mercedes Fajardo, Mequi, y a Augusto Utu, le decíamos. Y a los tres nos llevaron después a la décima, y ahí en la décima, no, a la mañana, nos vendaron frente a todos los policías que estaban ahí. Vinieron soldados, nos vendaron. Y bueno, yo me acuerdo que la miré a Mercedes y me dije, bueno, esta es la última vez que la veo. Pasamos los interrogatorios. Bueno, y realmente nosotros no formamos parte de ningún grupo militar armado. Yo militaba en la juventud peronista, en la juventud universitaria peronista, pero era, imagínense que con el tema de mis padres, que estaban, yo los tenía que cuidar, eso marcó mucho la militancia en mí, porque yo ya tuve que elegir, o militaba o la apoyaba a mi hermana, que éramos dos nomás acá en Córdoba, con el tema de mis padres. Yo hablaba siempre en las asambleas y bueno, y eso también te marca, ¿viste? Y sobre todo cuando hay gente que te está marcando de adentro. Bueno, resultado, nos dejan en libertad el 4 de junio. Estaban construyendo la terminal de ómnibus y ahí nos dejan a los tres que nos habían llevado allí. Sin antes habernos presionado y metido mucho miedo, diciendo que siempre nos iban a vigilar, que cuando nos diéramos vueltas siempre iba a haber uno de ellos que nos iba a estar vigilando, que tengamos mucho cuidado con quién hablamos, bla, bla, bla. O sea, todo ese tipo de cosas que vos estás marcada, de por vida, bla, 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 bla. Yo a esto estaba expulsada de la universidad por 5 años, pero ahí fuimos expulsados muchos chicos. Muchos estudiantes, digamos, ¿no? Entre ellos estaba Mequi, Augusto, pero también estaba, por ejemplo, Mónica Ambor, estaba Leticia Rayot, o sea, había muchos compañeros. Como resultado de eso, yo seguía expulsada de la universidad. Entonces empecé a hacer una nota de pedido de reconsideración. La hice con un abogado, pero el abogado no la quiso firmar, porque en ese momento todavía estaban levantando mucha gente. Entonces me dijo, si querés yo te la hago, pero la firmas vos. Bueno, dale, total, yo ya estaba ahí, ya estaba jugando. Bueno, me la hicieron, después ya me investigó el servicio de aeronáutica, que tenía otro sistema de investigar. Ellos fueron al barrio, a donde yo vivía, y hablaron con los vecinos, con el carnicero, el almacenero. ¿Te imaginas? Todos me conocían desde chica. Sabían que mis viejos habían tenido ese accidente, que yo la cuidaba a mi mamá, mi hermana también. ¿Qué? Lo único que hicieron, hablar bien de mí. Entonces me reincorporaron. Ese año 77, que supuestamente yo tenía que empezar a cursar, no pude cursar, porque estaba muy mal. Dormía adentro del placar o abajo de la cama. Cada vez que paraba un auto, yo salía disparada.
O sea, estuve muy mal ese año, pero ese año, a final de año, lo conocí. Es decir, a mediados del 77 lo conocí al que ahora es mi marido. Y nos casamos a finales del 77. En el 78 nació mi primer hijo. Todo eso, es decir, todo ese amor de pareja, de familia, de hijo, ¿no? Todo ese amor hizo que todas mis estructuras mentales comenzaran a estabilizarse. Y cuando volví ya estaba el plan 78. O sea, yo después que ya tuve mi segundo hijo, volví, intenté volver para ya terminar las materias. Me quedaban 4 o 5 materias nomás, o menos tal vez. Y bueno, las terminé y después tenía el problema de quién me dirigía la tesis, la monografía final. Porque nadie quería dirigir la monografía final de una persona expulsada. Porque todo el mundo tenía miedo. Y lo primero que choqué fue con ciertos prejuicios de los mismos profesores, ¿no? Volví, terminé las asignaturas que me faltaban y no tenía director. Entonces hablé con un amigo que era profesor, se llama Rodolfo Belomo, y le pedí, le dije, mirá, nadie me quiere. Le dije, bueno, yo te dirijo. ¿Y sobre qué vas a trabajar? Bueno, voy a trabajar sobre los valores connotados en los cosméticos femeninos, en las revistas. En esa época la industria de revistas era fuerte, ¿no? El gráfico era muy importante. Estamos hablando del 80, 78, 80. Bueno, entonces él me apoyó, dice, yo no manejo Peninú, que era George Peninú, básicamente con el que trabajé, pero yo lo voy a estudiar y vamos a trabajar juntos y yo te voy a acompañar. Efectivamente me acompañó y aprobé la monografía final. En la época que nosotros éramos militantes, los militantes eran los mejores alumnos, no eran los alumnos malos. O sea, vos tenías que... Muchos de los compañeros que fueron desaparecidos y demás eran alumnos brillantes. O sea, vos tenías que responder con tu militancia, con tu, ¿cómo decirlo? Éticamente tenías que ser solvente. Solvente académicamente, solvente en cuanto a ideales, solvente en cuanto a las prácticas. No podía haber, no se consideraba bien ser militante y tener prácticas deshonestas, por ejemplo. Entonces eso marcaba una característica del militante. En esa época, piensen ustedes que era el modelo, de la modernidad, donde la ética y los proyectos colectivos eran como centrales. Y esa mentalidad marcó también a toda la militancia y a todo aquel que quería colaborar y trabajar en un proyecto colectivo. Cosas que después los idearios fueron cambiando. Con la posmodernidad es otro el ideario, es otra la dominante cultural que se establece, ¿no? Pero bueno. Y después, lo hermoso que ocurrió con la vuelta a la democracia fue que volvimos a encontrarnos con los profesores que venían de afuera. Como Alfredo Paiva, por ejemplo, que venía de Ecuador. Con Marita Mata, que venía también venían de Ecuador o de Perú ellos en ese momento. Con el profesor Ortega, con muchos profesores, incluso después vino Smukler, Ana María Netol, muchos profesores que vinieron, Mabel Piccini se quedó en México, pero muchos profesores que vinieron y bueno, fue un encuentro muy particular. Yo, por supuesto, a mí me encantaba, pues yo sentía que aprendía mucho de ellos, no solo por su, caudal académico, sino porque traían toda una visión de Latinoamérica que para nosotros había quedado estancada, ¿sí? Porque lo que hizo justamente la dictadura fue destruir todas esas estructuras de pensamiento y con todo lo que fue el exilio de esta gente, de repente quedaron... quedamos muy, huérfanos académicamente. Y bueno, y ya después con el contacto, yo ahí ya tuve más contacto con Marita. Marita entró en Metodología de la Investigación, que era la cátedra donde yo me había adscrito por 3 años. Pasé a ser jefe de trabajo práctico simple, María José también, ahí nos fuimos simples. Y después, en la época de María, pasamos a ser
semidedicados. Digo la época de María porque fue una gran lucha que llevó al año 86 a que quedaran los alumnos libres. Yo no sé si esto ustedes lo han registrado, pero fue, fue terrible porque nosotros sufríamos con los alumnos, porque nadie quería que los alumnos se volvieran a su casa con semejante frustración de que no habían podido estudiar en la escuela. Pero bueno, la medida fue muy dura, pero después se pudo, digamos, se pudo, se ampliaron los cargos. Yo no recuerdo exactamente cuándo fue, si fue el 89, 88, yo creo que ya debe haber sido época de que estaba en presidencia Raúl Alfonsín. Y el motivo del conflicto era el presupuesto de educación, en educación. Que yo recuerdo que siempre hubo ese conflicto, que por presupuesto en educación. Desde los años que yo me acuerdo, 80, 90, siempre hubo conflicto. Dejó de existir el conflicto en el 2003 con Kirchner. Y después con Cristina Kirchner, que aumentaron el Producto Bruto Interno para educación en un 6%, una cosa que no se había dado nunca. Digamos, en la historia económica de presupuestaria. Sí, bueno, es importante pensar cuáles fueron los objetivos que nos planteamos cuando, digamos, empezamos a conducir la escuela en el 2005. Uno de los objetivos que teníamos más importantes era el de ser facultad, que era una promesa que se había hecho en el año 72, cuando inició la Escuela de Ciencia y la Información, dependiendo del rectorado. O sea, se suponía que iba a ser depender del rectorado, iba a ser un paso previo al constituirnos como facultad. Con la dictadura pasamos a depender de la Facultad de Derecho, en una clara intención de domesticar o de, sí, sobre todo de mantener clausurada la escuela, ¿no? Para poder llegar a ese objetivo, que era el de la facultad, lo primero que pensamos fuertemente fue en fortalecer institucionalmente la Escuela de Ciencia y la Información. ¿Qué quería decir fortalecer institucionalmente? Hacerla crecer en participación, en formación, en investigación, en posgrado, porque eso tenía dos objetivos. El primer objetivo, que era bien práctico, era generar toda una estructura similar a la de una facultad y que cuando llegara el momento de que se pasara a proponer el proyecto de facultad, hubiera ya Secretaría de Ciencia y Técnica, Secretaría de Posgrado, Secretaría Académica, o sea, tener toda una serie de, son requisitos considerados cumplidos, ¿no? Muchas de las cuestiones que hicimos fue empezar a participar y tratar de incorporarnos a lo que eran los distintos, por ejemplo, el Consejo de Extensión de la Universidad, el Consejo Académico de la Universidad, el Consejo de CECIT de la Universidad, para evaluar proyectos que fueran en la... En la comisión nosotros teníamos de sociología y antropología, porque no había comunicación, pero sí meter gente para que esa gente pudiera evaluar nuestros proyectos y no que lo evaluara un sociólogo, por ejemplo, u otra persona de psicología o de quienes formaban esas comisiones. Es decir, tratar de incorporar la escuela a la universidad. Nosotros en ese momento nuestro presupuesto estaba dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con lo cual quien disponía del presupuesto era el decano, y el decano asignaba a las escuelas parte de ese presupuesto. Con la venida de la doctora Escoto al decanato, al rectorado, se nos separó el presupuesto a la Facultad de Derecho, a la Escuela de Trabajo Social y a la Escuela de Ciencia y la Información. Eso nos permitió a nosotros empezar a manejarnos independientemente y generar nuestros propios recursos. Pero claro, ahí había otro proyecto en realidad, que era que con los dos presupuestos de la escuela formar la Facultad de Ciencias Sociales. Fue muy duro para nosotros, especialmente para mí,
sostenerme en la posición de que nosotros queríamos ser facultad independiente y autónoma. Y digo, fue muy duro porque el proyecto de ciencia social, incluyendo comunicación, era de la doctora Escoto, nada más ni nada menos, la rectora. El golpe que fuerte, que casi fue al final de mi segunda gestión, fue cuando, cuando Artes nos pide que saquemos, retiremos el expediente de facultad para que ellos pudieran ser facultad, la Facultad de Artes. Y que ellos se comprometían a apoyarnos a nosotros y también se comprometían los otros consejeros a apoyarnos en la siguiente propuesta que iba a volver a reiniciar el expediente. Pero que nosotros lo teníamos que retirar para destrabar que Artes saliera. Como Artes planteaba una gestión que no era coincidente con la que tenía el decano quería que no quería que sacáramos de ahí el expediente. Fue una decisión difícil, porque el decano se puso en contra de que sacáramos el expediente. Pero en realidad yo tomé la decisión de sacar el expediente para que saliera Arte con la confianza de que después nos iban a apoyar a nosotros para que saliera comunicación. Nosotros sabíamos que si entrábamos a ciencias sociales, primero, íbamos a perder cualquier posibilidad de manejar presupuesto, porque quienes iban a dominar ahí y quienes iban a tener la mayor fuerza iba a ser trabajo social, que de hecho eso es así. Después está, está el CEA, que también es otro centro de poder muy fuerte, no iba a permitir que tuviéramos posgrados propios. Y después iba a estar el IFAP, que es más negociable, porque el IFAP siempre fue mucho más cercano, son mucho más relajados, me parece. Por lo menos yo siempre he tenido muy buena relación con el IFAP, muy buena. Y después ya, digamos, terminó el mandato mío y entró Claudia Ardini, con el rectorado de Francisco Tamarit, que ya era otra cosa, porque ya el proyecto de Francisco, de Pancho, no era que nosotros entráramos en ciencias sociales. Era que nos permitía trabajar con la autonomía de la creación de la facultad. El contexto nacional, como dije hace un rato, el incremento del presupuesto, esto del Producto Bruto Interno, del 6% en educación, no es moco de pavo, digamos. O sea, eso se vivió porque tenías más lugares en el CONICET para los de comunicación, nosotros entramos un montón de gente, tenías más lugar en proyectos y más cantidad de subsidio para el CECIT, tenías más dinero para todos estos programas de compra de tecnología, para las edificaciones, para... Es decir, hubo un impulso muy fuerte económico en toda esta cuestión. La cuestión política, nosotros apoyamos muchísimo la ley de servicios audiovisuales, se apoyó mucho desde la escuela, de hecho yo participé en algunas reuniones, una de ellas con la señora presidenta, con la doctora Fernández de Kirchner, en donde estuvieron todas las facultades y escuelas de la... O sea, toda la facultad, la única que hay es la de La Plata y nosotros, pero todas las escuelas de comunicación del país. El estudiante cree que esto no... Primero, que esto le corresponde y que no sabe por qué está acá. No hace la relación entre lo que son las políticas públicas y el derecho a estudiar. No hace esa relación. Entonces, a mí me preocupa mucho que haya esa disociación entre las políticas públicas y la vida cotidiana. La política de educación y el derecho a cursar y la obligación de hacerlo lo mejor posible. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque al haber esta fractura entre lo que es la política pública y la vida cotidiana, se desprecia la política. La política se niega. Se hace una desvalorización de la política, cuando en realidad debería valorizarse. Cada vez que se recibe un doctor acá, en la Escuela de Ciencia de la Información, lo podrá decir Meli, que suele estar ahí,
Yo digo, esto es logro de la universidad pública. La universidad pública permite, da este espacio y esta oportunidad para que ustedes puedan doctorarse y hacen el esfuerzo. Los doctores, la familia, los tribunales, los directores de las tesis, nosotros como institución. Es un logro de la universidad pública. Y eso me parece que hay que remarcarlo siempre. Porque si no, no se visualiza. Se visualiza como un logro personal únicamente. Y no es un logro personal únicamente. Es un logro personal, pero además solo se da cuando hay condiciones y oportunidades que lo permiten. La marginación no es solo del área de comunicación. Hay como una triple marginación. Desde la perspectiva científica de un paradigma positivista. ¿Qué quiero decir? Que cuando hablamos de ciencia, y hablamos fundamentalmente de las ciencias duras, como las ciencias legítimas, y ese fue un paradigma muy fuerte, digamos, que implicó todo un marco, toda una política incluso respecto a lo que es la política de ciencia, ¿no? Entonces, la primera marginación es que las ciencias duras tienen privilegios sobre las ciencias sociales. O sea, la primera marginación, las ciencias sociales son descartables, porque no son comprobables, contrastables empíricamente, supuestamente, porque no tienen el estatus de la física, de la química, o, por ejemplo, de algunas otras disciplinas como la ingeniería, etcétera, ¿no? Que están basadas justamente en la física y la matemática. La primera marginación, las ciencias sociales. La segunda marginación, lo que es comunicación. En una segunda. Y una tercera marginación que tenía que ver con prejuicios respecto de lo que era comunicación como formación política, digamos, ¿no? Es decir, esa triple marginación nos marcó durante muchísimos años. Llega un momento en que toda la ciencia, todo el paradigma positivista entra en revisión y comienza a dársele importancia a lo que es el paradigma interpretativo y también un paradigma que algunos autores llaman dialéctico, que en realidad yo trabajo más con el paradigma interpretativo. Entonces esa triple marginidad o marginación fue cambiando a raíz que fueron cambiando estas matrices en concepto de lo que son las ciencias sociales y estas matrices en concepto de lo que son las políticas para la ciencia y las políticas educativas. Eso hace que las concepciones en ciencias sociales vayan evolucionando y vayan cambiando. La propia realidad hace que vayan cambiando. Pero no solo la propia realidad de aplicación de la comunicación, sino el propio contexto latinoamericano. Por eso es que la primera licenciatura nuestra era de ciencia de la información, pero después fue en comunicación, la del 78. ¿Sí? Es decir, porque va cambiando también el concepto de comunicación, las teorías que la soportan y las teorías que la apoyan. ¿Sí? Entonces, esa evolución que tiene múltiples aspectos, fue dando también el contexto para ir legalizando y formalizando más la cuestión de la comunicación. Más fuertemente a lo mejor en México, en Colombia, que no tuvieron irrupciones institucionales como la nuestra. Resumiendo, el propio contexto latinoamericano y la propia evolución de las ciencias sociales dentro de ese contexto hicieron que fuera cambiando, la misma concepción de lo que es comunicación dentro de las distintas unidades académicas y las teorías también, ¿no? Teníamos una formación que unía el contexto con la práctica, pero en todo, como docente, como ciudadano, como profesional, ¿no? Esa forma de neutralizar
La teoría y la contextualización es propia del paradigma positivista, donde se conciben a las cosas como separadas de los individuos y, por tanto, factibles de ser analizadas objetivamente y neutralizando la subjetividad del investigador. Esa concepción es la concepción que maneja el marketing. El marketing, digo, a nivel comercial, que después ese mismo ese concepto de marketing se trabaja después también en política. Y obviamente también se trabaja en comunicación, que tocará al periodismo, pero también toca a todas las otras áreas de comunicación, ¿no? Porque es una concepción que también es dominante desde una perspectiva de conceptualización de, digamos, la dimensión ideológica. Es de dimensión ideológica, digamos, ¿no? Como por otro lado, vos tenés la idea de que todo hecho periodístico debe ser contextualizado, que debe tener un seguimiento, pero debe tener un antecedente, ¿no? Y que tiene más que ver con esta cuestión de que hay que interpretar o comprender los hechos, y los hechos sociales no están separados de los sujetos. Los sujetos le dan significación a los hechos sociales. A mí me parece que ya se mezclan muchas cosas en eso, porque se mezclan por un lado las concepciones respecto de lo que es periodismo, de cómo debe realizarse a la práctica, con lo que son los usufructos personales y los intereses personales. Entonces es como que hay toda una discusión ahí que, bueno, que es interesante darla, como yo creo que esas cosas es importante hablarlas, porque si no, después lo que se tiende a hacer es generalizar y homogeneizar a que todos los periodistas de este medio son esto y todos los periodistas de la televisión son esto, y a lo mejor no son todos iguales. El tema de descontextualizar tiene más que ver con esta lógica de educativa y esta dimensión ideológica de que marcó durante mucho tiempo el positivismo, digamos, ¿no? Le sirve perfectamente a un interés político, económico, obviamente. Sí.